en horas previas a que dé comienzo de forma oficial el Festival del Cine de San Sebastián, perdón, en su 31 edición. Hasta ahora siempre hemos visto un poco qué es lo que hacen los actores, invitados y demás. Pero vamos a hacerlo desde otro punto de vista. Aquí en Onda Irratia todo el equipo han estado esta mañana, quedamos dos. Parte del equipo, en este caso, no voy a incluir, voy a decir que está Luis detrás, esperando a que le toque su pase para ponerse delante de la cámara, y yo. Desde Uri de la Pia, Siberia Gasteiz, FM y Eusko, EV.online, vamos a ver un poco qué es lo que hacemos en la prensa. ¿Cómo es nuestro día a día durante 8 días? Yo me encuentro en el Cuscal. Vamos a iniciar y vamos a bajar las escaleras y allí os espera Ivy en el primer punto de encuentro de la prensa. Hola, hasta ahora. Soy Ivy de Irisa y desde Siberia FM, no, Siberia Gasteiz, como ha dicho mi compañera. Era una pequeña broma, porque allí el clima es un poco regular. Venimos aquí a las taquillas del Filmadio de Donosti, donde todos los días recogemos la información que nos meten en nuestros taquilleros, en nuestras taquillas. Venimos aquí y tenemos la información que cada día vamos a obtener sobre las películas y las ruedas de prensa que se expondrán ese mismo día. Y una vez, como nos ha explicado Ivy, sobre los casilleros y con toda la información, tenemos esta pequeña sala en la que de alguna manera podemos estar tranquilamente, hacer nuestras redacciones, conectar con nuestras editoriales, lo que uno en la empresa le apetezca más en su momento, quizás hacer los propios reportajes. En esta mesa vamos a tener más información en la que poder ver. Y también tendremos prensa diaria. Ahora os dejo con Ivy, que os va a llevar un poco a nuestra sala de desayuno. Buenos días, chicos. Y digo esto porque aquí todas las mañanas en este espacio, gracias a Horizontes Latinos, venimos a desayunar toda la prensa. Venimos aquí a esta mesita a recoger nuestro café, a descansar, a repasar todo el contenido recogido en nuestras taquillas y además al fondo de esta sala tenemos un site donde tenemos entrevistas. Tomados el desayuno y antes de la rueda de prensa venimos a esta mesita a recoger los micrófonos y auriculares para ponernos en marcha y saber qué es lo que van a decir en la rueda de prensa, literalmente, para saber exactamente qué es lo que nos quieren decir y coger todos los detalles en las entrevistas y los comentarios de nuestros grandes artistas. Bien, pues como nos ha comentado y nos ha ido indicando Ivy, después de recobrar fuerzas, de coger auriculares, nos venimos aquí, a la sala de prensa, ¿veis? Ya hay compañeros preparados. Aquí es donde, de alguna manera, pues, entre codazos, vamos a intentar coger el mejor sitio para obtener la mejor imagen, captar el mejor sonido, cualquier cosa. Esta es una semana en la que, de alguna manera, las cámaras no van a parar. Ni las de foto, ni las cámaras de vídeo, ninguno de nosotros puede estar dormido, lo que estamos totalmente alerta. Así que, una vez mostrados de alguna manera qué es lo que nosotros hacemos a lo largo de cada día de ruedas de prensa, aparte de, nos hemos mostrado cuando vamos corriendo por la calle de un lado a otro, detrás de un actor o un personaje famoso, pero para que os hagáis una idea de lo que más o menos es nuestro día a día, nuestra rutina, que de rutina tienen bien poco. Os veo aquí. Y después de la rueda de prensa, todos nos vamos corriendo hacia el Hotel María Cristina para retransmitir tanto Ufini Ratia como Siberia FM a nuestros oyentes y videntes lo acontecido durante la jornada.